Hola, mister. Profe, Señor. ¿tú cuando haces todos esos apuntes, o sea, eso lo que escribes en este tablero, tú lo borras o cada vez guardas eso? No, lo voy guardando en cada una de las clases. Aquí, por ejemplo, tengo todas las clases de ustedes que he hecho y en cada clase tiene cada una su tablero. Ah. No, 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 yo guardo todo, los videos, todo. Bien, entonces, hoy vamos a trabajar sobre una. Profesor, ponga a grabar la clase. Ya está grabando. Ventaja La y señorita. desventaja. Y la preguntaba va a quedar en el video. Sí. Y Bien. esto también. Y todo eso, todo la antesala. Vamos a trabajar hoy una cosa que es muy importante para nosotros en Colombia, porque lo que vamos a trabajar hoy va a transformar la forma como entendemos nuestro país, ¿sí? Al derecho y al revés, o sea, de acá se van a entender un mundo de situaciones. Y son el origen de los partidos políticos. ¿Bien? ¿Claros? Entonces, vamos a empezar con lo básico. ¿Quién está rayando la pantalla? Yo no. Profe, si quieres saber quién está leyendo la pantalla, ve a ver opciones y ahí te dirá ver los que leen la pantalla. Y ahí sabrás. Sí, eso yo lo tengo activo. Dime. Entonces, tú sabes. Era lo primero que decía un. ¿Cómo así? Hola, hola, hola. No te. No, 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 espera, espera, que no te escucho nada. La primera palabra que dice ahí. Ah, origen, origen. Profe, esas palabras no las entiendo. Ay. Tengo problema con. ¡Ay! Tener borrador. ¿Quién está leyendo la pantalla? Yo. Entonces el profesor se castiga a sí mismo. Profe, ¿te puedo ayudar? No, pero es que no se han enterado. Sí. Tú estás por celular, tú estás por computador, lo que tienes para. ¡Nelson Ricardo! No Y se, manchó de blanco no ese chico. griten, chicos, no griten. Otro Nelson. Gabriel. Fue Gabriel. Él fue. Listo. Entonces, lo que les decía, hoy vamos a trabajar sobre el origen de los partidos políticos, ¿sí? Antes de abordar esto, quiero hacer una pequeña antesala. ¿Qué es un partido político? ¿Sí? Yo, profe, yo No es un partido de fútbol, no es un partido de fútbol. Profe, yo Profe, quiero. partido político, para mí. Profe, el partido político Son es todos el los que partido. mandan. Mateo. A ver, Partido chicos, chicos. político. Córrelo un poquito, profe, Chicos, por favor, de a uno. por favor, si van a hablar a alguien, que sea uno. Primero está hablando Gabriel. Gabriel. A ver, sigue Gabriel. Somos todos oídos. Pero re oídos. Bueno, Mateo. Gabriel se puso furioso con Mateo. Mateo, habla. Ay, ¿ninguno de los dos está de acuerdo? Aquí va a haber conflicto. Mateo, ¿vas a hablar, sí o no? Tiene el micrófono prendido, entonces creo Okay, que sí. entonces no. Y lo peor es que está grabada la clase. Ok, entonces, ¿quién sabe o a qué le suena esto de partidos políticos? ¿O qué es un partido político? Partido político. Profe, a mí me parece que es como, ¿cómo así? Como cuando compiten por lo político. Ok, competir. Pues sí, yo no Profe, entiendo. pertenecer a una ideología política. Sí, está más relacionado a esto.
¿Qué es ideología? Voy. Como una forma de pensar. Exactamente. Ideología vendría a ser una forma de pensar. Bueno. Seguimos con las cosas que yo no sé. ¿No sabes qué es una forma de pensar? Sí, pero ideología, por favor, o sea, coloquen cosas que sí se sepan. Es como yo colocar... Y les diga entre comillas, es una palabra. Ok. Ideología es una forma de pensar política. ¿Listo? Entonces, un partido político es un grupo de personas que tienen una misma ideología política. ¿Sí? Profe, o sea, como cuando... Por fin. ¿Cómo cuando la patria boba? No. O bueno, sí. Sí, digamos que de una u otra manera, en la patria boba... Ok. Van a haber dos partidos, o con los dos partidos, dos movimientos políticos que van a ser entonces los federalistas y los centralistas. Competir por lo político. ¿Sí? Entonces, sí, en este momento podríamos decir que estos dos van a ser dos ideologías políticas de esta forma, dos formas de pensar, ¿sí? Ahora, un partido político es cuando hay un grupo declarado, ¿sí? Entonces, digamos como que se declara o se... Sí, pongámoslo así, se declara... unidad política. Entonces, cuando tú dices que hay varios federalistas y varios centralistas, quiere decir que estos federalistas pueden tener 10, 20, 15 candidatos, ¿sí? Pero un partido político no. Un partido político generalmente elige a un solo candidato que va a ser el representante de todo el partido. Entonces, el partido político es un grupo, ¿sí? Un grupo de personas que tienen una ideología, una forma de pensar similar, política, obviamente. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Propiamente dicho, esta idea de acá, de los federalistas y de los centralistas, va a ser el principio de los partidos políticos en Colombia, ¿sí? Van a ser los primeros vistos de estas divisiones políticas. Sin embargo, los partidos políticos van a nacer en el año... Profe, córrele un poquito para allá. Eso. Político. Marca la Q. Van a nacer entre el año 1848. No, me he copiado. Ya voy. Y 1849. ¿Listo? Ay, güey, madre. Señora, perdón que te diga, tienes el micrófono. ¿Profe? Señora. Ah. Señor. Dímelo. Tomás. Es que te iba a preguntar que si tú sabes los nombres de esos partidos políticos. Sí, claro. Partido Político Liberal y el Partido Político Conservador. O Partido Liberal y Conservador. Bien, ¿puedo continuar? Sí, profe. No, profe, no. No, profe, porque estoy tratando de hacer la letra linda. Yo bien centralistas. Okay. Me falta 1848, 1849 y declaro unidad política. Y, profe, tienes muy grande la pantalla, entonces yo la voy a agrandar.
Tengo ya. muy grande, entonces tú lo vas a agrandar. Sí, yo lo puedo agrandar. A ver, opciones, relación de zoom, lo puedo colocar a 300 y hasta y menos. Uy, profe, pero cuidadito, no, uy. Ya lo puse a 100 y me pones a agrandarlo como a 300. O sea, profe, no exageres. Yo no soy ojos mimizados. Yo lo puse a 300. Claro, mi atleta. ¿Listo? Ok. Profe, mira, no. Me falta la fecha ya. Mira cómo lo estoy haciendo. Ah, pero está haciendo la letra re genial. Por eso. No, quiero verla, quiero verla, quiero verla. Muéstrala, muéstrala. Bien, está bien. Uy, pero está muy grande, ¿no? Sí, un poquito, sí. Solo una gotita. Está 300, sí, ya. Está 300, 300. A ver, 300, la bueno. Fecha y ya. Ok, listo. Me falta hacer la fecha y ya termino. Espérame. Por favor. Un triángulo, 1848, 1849. Sí. 1849. Pero me falta hacer una rayita y colorear. Bien. Voy a colorear con rojo. Entonces. ¿Listo? Dale. En estos dos años se va a dar el surgimiento de los diferentes partidos políticos, o bueno, de los dos partidos políticos principales hasta más o menos 1980, 1990, todavía seguían teniendo una fuerza muy grande. No va a ser sino hasta el 2000 que ya comienzan a aparecer otros que van a tener la posibilidad de ser partidos políticos. Entonces, en 1848 va a surgir un partido que se va a llamar el partido... Un poquito para allá. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Señor. Es que cuando en tu cámara yo veo que tú estás mirando como a otra cosa. Sí. No entiendo por qué no miras a la cámara. Por otro, o sea, ya es que tiene dos computadores. ¿Cómo no? O no, sea, pues, un computador mira el tablero y de otro. Y está en Zoom. Exactamente. Falta la cámara. Yo uso dos pantallas. ¿Aló? Partido Liberal. ¿Y partido qué? Conservador. Conservador. No pasa nada, profe, es que a veces no entiendo. Si es que escribir de todas maneras así es más complicado. Bien. Entonces, y los colores con los que se van a representar son estos dos. El Partido Liberal va a ser con el color rojo, el Partido Conservador va a ser con el color negro. Entonces. No, ven, yo hice los dos con negro. Bueno, pero los puedes subrayar con algún color. Bueno. Voy a hablar entonces. Lo de negro del Partido Liberal y lo va a cambiar a rojo. ¿Listo? Partido Liberal. Partido Liberal. 1848. Dime. Del tema que hablamos la clase pasada me quedó algo sonando en la cabeza. Si nos quitaron una parte de lo de... ¿cómo se llama eso? ¿Venezuela, Ecuador? No. Ya te lo pienso, profe. Profe, ahora yo sí tengo que decirlo, pero ya lo tengo ya.
Ay, espérate, fijo mi video para que sepa cómo es que se... Toca que fijes mi video, profe. Ya. Ya grande es mi pantalla. Ya. Y así. Así, genial. Partido liberal, partido conservador, y acá pues las flechas, y acá calla. Profe, o sea, que el partido liberal es el primero. Sí, el primero en nacer es el partido liberal. Y el partido sí, porque nace en 1848. Nace un año después. ¿Y los otros cómo se crearon? ¿Los otros cuáles otros? Por ejemplo, como el Centro Democrático. Ah, ok. Esos son partidos muchísimo más actuales. Si tú miras la historia de estos partidos, la mayoría de ellos van a surgir después del 2000, ¿sí? Ah. Van a surgir... ¿Cómo? Ya me acordé lo que te iba a decir. Bueno, espérame. Anótalo. Van a surgir porque desde que... Bueno, desde todo lo que pasa con el periodo de narcotráfico en Colombia, van a haber ciertos cambios en la política nacional. ¿Sí? O sea, cuando se acaba el periodo de... Se acaba, comillas, el periodo de narcotráfico con la muerte de Pablo Escobar, van a surgir otros problemas, van a comenzar a hacer las FARC, los secuestros, bueno, todo este tipo de situaciones que van a hacer que el Partido Liberal y el Partido Conservador dejen de ser suficientes. Aparte, bueno, en las próximas clases veremos que este Partido Liberal va a ocasionar ciertas situaciones, bueno, ambos, ciertas situaciones que van a hacer que el país quede en un caos muy grande. Entonces, por eso surgen otros nuevos partidos. ¿Qué vas a decir, Gabriel? Profe, si nos quitaron un pedazo de... ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¿De territorio? Sí. ¿Nosotros podríamos hacer que nos los devuelvan a la fuerza verbalmente? No podríamos, porque eso, cuando perdimos, comillas, ese pedazo, nosotros lo entregamos sin que nos lo quitaran, ¿sí? O sea, nosotros se lo dimos, y eso quedó en un acta, y Álvaro deja de rayar, eso pues quedó sí, en un acta y toda la cosa. Se me fue. Entonces, nosotros no podríamos hacer, ¿sí? No podríamos obligarlos a que nos lo devuelvan. Por lo menos no así. O sea, de poder sí se puede. Pero no así. Bien, entonces, vamos a continuar. Lo que ponga de rojo, así con punticos de rojo, son del Partido Liberal. Y lo que pongas de azul, así con punticos de azul, es del Partido Conservador. ¿Listo? Profe, no he podido buscarlo de arriba. Eso, ahí. Empezando de Patria Boba. Para abajo. Ah, ok. Hola. Entonces, el Partido Liberal se va a caracterizar en este momento, en 1848, por ciertas propuestas que van a significar de una u otra manera un cambio en la política colombiana. Entonces, el Partido Liberal lo que quiere es un cambio en el gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir ese cambio en el gobierno? Cambio en políticas, en leyes, en normas, en todo esto. Y el Partido Conservador va a querer mantener el gobierno como está, ¿sí? Esto, cambio y mantener no es absoluto, ¿no? Es en ciertas cosas muy importantes, ya vamos a ver cuáles son. Primero, el Partido Liberal va a estar en pro de la separación de la Iglesia y separación de la Iglesia Estado, ¿sí? En contraposición, el Partido Conservador va a querer es lo contrario, una unión. Iglesia. Iglesia.
estaba. Pero, profe. Dime. Pero en ese momento, ¿cuál sería el bueno? El bueno. ¿Cómo decir bueno? ¿Qué sería? Como el que hace lo bueno, digamos. Si yo te digo, ¿quién es más bueno? ¿Dios o el diablo? Yo diría Dios. En este caso, tú no puedes hablar de bueno o malo, ¿sí? O sea, porque cuando son situaciones históricas, tú lo que tienes que entender es que pasan, o sea, sucede. Si lo analizamos desde hoy en día, el bueno en este momento histórico y solamente en este momento histórico sería el Partido Liberal. Porque ellos querían, bueno, unas ciertas cosas que vamos a ver ahorita más adelante, pero gracias al Partido Liberal, por ejemplo, es que se da la libertad de los esclavos. Si fuera por los conservadores, se hubieran quedado los esclavos toda la vida. ¿Listo? O sea, en verdad, el bueno es el Partido Liberal. En este momento de la historia, para 1848 hasta 1857 más o menos, sí. ¿Y por qué desde ahora no? Porque vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Porque es que las guerrillas... Estoy dudando, profe, estoy dudando. Las guerrillas como las FARC y el ELN surgen del Partido Liberal, o más bien del Partido Liberal, no, de personas liberales. ¿Sí? Entonces, por eso tú no puedes decir que el Partido Liberal sea completamente bueno. Razón es que en el otro colegio me estaban enseñando. O sea, ¿que los dos partidos tienen cosas buenas y cosas malas? Sí, pero el Partido Conservador va a ser el que primero va a luchar contra el Partido Liberal, pero es culpa del Partido Conservador que se creen las guerrillas. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es que esto se vuelve una locura. Esto es un desastre. Por la forma como se comenzaba a gobernar Colombia en este sentido. Excelente. Entonces, continuamos. ¿Mateo se salió? Ay, sí, Mateo no está. Tiene problemas con el internet, profe. Él tiene problemas con internet, sí, desde español decía lo mismo y desde inglés que pagaron. Sí. En el WhatsApp ahora dicen eso. Sí, y además sí, escribió al grupo de Familia Quinto. Sí, nos acaba de informar la profe. No he escrito las fechas. Ay, Dios mío. Ah, pero son estas mismas, 1848 y 1849. Bueno. Profe, yo ya voy a tu paso. Ok, entonces. ¿Un poquito más rápido? Un poquito. Separación de los estados. Del estado de Así me gusta. Aparte de eso, los liberales van a buscar una cosa que se llama la libertad de culto. ¿Qué es culto? Ya voy. La religión, como cristiano, católico... ateo, resto de cosas. Exactamente, la libertad de religión. Es decir, que cualquier persona pueda tener la religión que quiera. Libertad y el Partido Conservador, por el contrario, va a decir la imposición, sí. Imposición de la religión católica. Religión con tilde en la O. ¿Ahí está con tilde en la O? No, pero me decía eso a mí. Uy, profe. Ah, religión católica. Claro. Imposición de la religión. Bien. Además de esto, si se dan cuenta, cada uno es como contrario, ¿no? Uno quiere una cosa y el otro quiere lo contrario. Por eso es que van a reír tanto y van a ser tan peleados a lo largo de su historia. También van a querer libertad de, esto se llama, sí, pongamos así, asociación. Libertad, ay, yo pensé
Profe, yo había dicho libertad de oro. ¿De oro? Yo también pensé eso. Porque como habías escrito hasta ahora ASO, yo entendí libertad de oro, ¿cómo así? No, de asociación política, pero este política me quedó muy pegado. Libertad de asociación política, y el otro va a ser una restricción, ¿sí? Uy, uy, uy. Libertad de asociación política. Esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque la libertad de... La libertad de asociación política quiere decir la posibilidad de crear nuevos partidos, ¿sí? Entonces el Partido Liberal lo que va a querer es que cualquier persona, cualquier grupo, pueda crear su propio partido. Lo que va a decir el Partido Conservador es no. No todos tienen derecho a eso. Solamente nosotros, los conservadores, tenemos derecho a ser un partido político. ¿Sí? Espérate, profe, que le voy a atacar al lápiz. Pero al negro, porque es el que más se usa. Y ya. ¿Listo? Dime si voy bien así. Sí, vas bien así. Espérate, quitar el video. Fijar el video. Agrandar. Y... Sí, así vas bien. Rojo y negro. Álvaro, tú solamente fijas el video para ti. ¿Dime? Tú fijas solamente el video para ti. Sí, yo sé. Es que es para él poder ver qué está mostrando. Porque si lo digo así pequeño, se ve así. Y no alcanzó como a echar ojo. Educación, laica. ¿Educación qué, profe? Ya lo escribo otra vez. Laica. Yo entendí laica. Educación restringida. Laica no es la perrita que enviaron a... No, laica es la perrita que vive en la casa de mi abuela. Educación. Ay, ¿se acuerdan del gato del colegio? ¿Cuál de todos? Habían como tres, ¿no? Sí, pero había uno que yo lo encontré. Que yo los encontré, sí. Y le daba comida. Esos. Ah, vale, sí. El que mi hermana dijo que se lo iba a llevar a la ruta. El que mi hermana dijo que se lo iba a llevar. Oscar, un día dijo que se lo quería llevar. Benditos, choco historias. Educación religiosa. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esta educación laica? Educación laica es la educación que no hace énfasis en la religión, ¿sí? Es decir, la educación en donde los niños aprenden sobre cultura, sobre religión, ¿sí? Pero sin necesidad de profesar los valores religiosos. ¿Sí me hago entender así? Sí. Es decir, sí, bueno, la educación, por ejemplo, que ustedes tienen es una educación laica. Porque ustedes no ven religión. Entonces nos van a hacer daño. Ustedes no ven religión como materia. Nosotros vemos religión aquí cuando vemos algunos elementos esenciales, pero no como materia. En cambio, el corazonista sí daban religión. O sea, el corazonista es conservador. No tanto como conservador. Un poquito sí, pero más de educación religiosa. Yo estudié en un colegio que se llama El Minuto de Dios. Y ahí también la educación es religiosa. También te enseñan de religión y de Dios y todas las cosas. ¿Listo? Y finalmente... No, profe, apenas iba en la primera estrofilla. Y finalmente, entonces, este va a ser un proteccionismo. Profe, ¿subes un poquito más? Voy. Moderado. Y esto va a ser un libre cambio. ¿Qué es eso? ¿Un libre cambio?
Profe, ¿qué dice ahí? ¿Protección, no? Proteccionismo. Ah. Proteccionismo. Allá. Y el Partido Liberal va a buscar es un libre cambio. Matthew. Proteccionismo. ¿Proteccionismo tiene detención? Proteccionismo, no. ¿Tión? Hola, no, profesor. No, okay. No tiene detención. Hola, profe. Uy, Mateo, hola, Mateo. Y no te quiero decir cuánto, Mateo. Que se me cayó el internet. Sí, 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 sí. Yo he estado pendiente del chat de la propia Angelica. Y ella nos dijo. Virgen Santa. Y si quieres saber qué es pasarlo al cuaderno, ya te muestro con gusto, Mateo. Espérate, me fijo el video para mí mismo, Mariana. Listo, chicos. ¿Ya copiaron? Mateo, de todas maneras, recuerda que esto queda subido en Keller, ¿no? Para sí, que no te vayas, que... no te vayas a afanar, que no alcance a copiar. Tranquilo que el tablero y todo queda subido en Keller. Profe, ¿sí? Mira, así, así. Exactamente, así. ¡Oh, yeah! ¿Está feo o está lindo? Está lindo. Profe, está lindo. Alcancé a copiar y luego... ¿Sí? Oh, no, ¿está lindo? Profe, copié lo que alcancé a copiar, lo que alcancé a copiar o no copio. Mejor toma las notas después de clase. Voy a aumentarlo a 300 para que vea mejor. ¿O? Oh. No, sí, mejor libre cambio. De clase. Profe, oh. Ahí dice libre cambio. Sí, libre cambio. Eso pensé, eso pensé. No, pero... ¿Libre? ¿Quién no está chiquito? ¿Quién no está? Fiu. Yo. Listo. Súbelo un poquito no más. No, ahora no veo nada. Tampoco no veo nada. Se ve que Camilo Hurtado está compartiendo la pantalla. No, a mí me aparece. Usted está viendo la pantalla de Camilo Hurtado, me aparece ahí. ¿Será que se detuvo la función? No, porque yo sí estoy viendo. Yo no, sí porque estoy aunque viendo. Se detuviera, se vería la imagen y no el escrito. A mí me aparece en inglés, dice, you are Pingüín Camilo. Entonces, Esteban, entonces es que tú tienes Zoom en inglés. Sí, a mí me aparece a veces Zoom en inglés. A mí siempre. Ah, no, ya, profe, ya se ve. ¿Cómo se le puede cambiar? Aquí espero un video. Aquí, Spanish. ¿Ahora sí están viendo? Ahora sí, usted está viendo. Yo siempre estoy viendo. No, pero hay unos que no están viendo. Yo sí. Tengo los ojos abiertos. Tomás, ¿estás viendo? Míreme, me parece. Sí, ya me apareció. Ah, me bueno, porque si no, tapaba las nalgas. ¿Qué? Pero Esteban Mora. Ah, ya. O sea, tú te ves doble. Sí. Doble. A mí me apareció igualito que a Esteban, así, igualito. Dejar a un lado, ahí está. Ahí está Esteban Mora cambiando. Yo quiero ver mi imagen. Muestra mi imagen, Esteban. Bueno, chicos, terminen de copiar rápido. Te hemos copiado antes. ¿Cómo que se atrasa la cámara? Ay, ay, yo. Hola, estoy doble. Profe, sonríe. Mateo, sonríe. Sonríe para la cámara. Hola. Profe, no sé, pero, o sea, las cámaras de los demás son como un poco más atrasadas. O sea, yo hacía eso y en 5 segundos terminaba. Sí. O sea, eso es claro, profe. Sí, eso sucede. Estamos de todas maneras,
De todas maneras, la información se demora un tiempo llegando de un lugar a otro, aunque sea casi instantáneo. Pues sí, es obvio, se demora. Eso sí es obvio. Pero, profe, lo que yo no puedo creer que sea obvio. ¡Ay, Cristian tiene una webcam! ¡Ah, ya sé por qué puede hacer eso! Porque él tiene una webcam. ¿Cómo? ¿Una webcam? Webcam. Oh, dice, sí. Looking sí. Inch. Dice eso. Eso. Esa cámara. Bien, sí. Chicos, continuemos. No les puedo mostrar la cámara porque estoy... Pues sí, no hay forma. Por eso, ¿no? Que muestre su pantalla del computador y ahí vemos cómo la comparte. Espérense. Él está compartiendo con una webcam, ya entendí. No hay forma. Listo. Entonces, chicos. Vamos a continuar. ¿Qué es eso? Profe, ya terminamos de escribir o falta más. Falta más. ¡Ay! ¡Está haciendo Mariana! ¿Qué es esto del libre cambio? ¿Sí? El libre cambio. Todos somos libres de cambiar. El libre cambio es una forma de comercio. Solo por curiosidad. ¿Sí? Que dice lo siguiente. Todos pueden comprar y vender lo que quieran. Y al valor que quieran. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hablamos, esto es de economía. Cuando nosotros hablamos de economía de libre cambio, es que tú puedes venderle a quien tú quieras lo que tú quieras. ¿Sí? Puedes vender una media a 10 millones de pesos si quieres, y si te la compran, perfecto. ¿Listo? Profe, si alguien se la comprara, eso, profe, es absurdo. Es interesante esa vaina, o sea. Sí, sería súper raro, pero esa es la idea del libre cambio. De que tú puedes comprar y vender lo que quieras al precio que quieras. ¿En ¿Sí? qué página se consigue esa vaina? ¿Qué vaina? Una media de 10 millones de pesos. Profe, yo solo voy a copiar forma de comercio, no voy a copiar lo que parece, todos pueden comprar y vender. No voy a copiar eso, solo forma de comercio y ya. Ok, después lo necesitarás. Ay, entonces lo voy a copiar. Tío. El proteccionismo lo que hace es que el Estado... regula el valor de los productos que se venden. Comprar y vender. Comprar. Es decir, el Estado lo que va a hacer es decir, no señorito, no señorita Alvarito, tú no puedes vender una media a 10 millones de pesos. No puedes, ¿por qué no? Porque no es justo. Entonces ese es el proteccionismo del Estado. Profe, así. Bueno, eso me parece una cosa buena. Profe. Señor. Interesante. O sea que, por ejemplo, yo quiero vender un cuaderno a 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Cierto. Pero nadie te lo va a comprar. Pero si el Estado nadie te lo va a comprar. Valida. Con Pablo Escobar. ¿Le cambia el precio? No, el Estado lo que te va a decir es, por las normas que nosotros tenemos, no puedes vender a ese precio. Usted está el Estado. Tienes unos cánones o unas... 20 años de cárcel. ¿Cómo se llamaría eso? Un margen en el que puedes vender, ¿sí? Entonces ese margen está relacionado con dos cosas. Primero, ¿cuánto te cuesta hacer el producto? ¿Sí? Digamos... Un cuaderno cuesta, no sé, 1.000 pesos hacerlo. ¿Y cuánto porcentaje le puedes ganar a ese producto? Si te cuesta 1.000, tu máximo le puedes ganar el 50%, por ejemplo. Entonces, máximo lo puedes vender a 1.500. Que son 1.000 que te cuestas y 500 que estás ganando. Interesante. ¿Sí? Así es como funciona. Y nosotros funcionamos, nuestro Estado... O sea, nosotros nos estafan 500 más. Sí,
Estafadores. Con 500 nos pueden dar una gomita. Eso no es estafa. Nos están robando. Eso se llama usura. Nosotros no tenemos toda esa plata. Profe. Me toca callarlos a todos. Profe, eso se llama usura. Exactamente. Eso es lo que se conoce como la tasa de usura o el valor agregado. ¿Sí? O la plusvalía. No. Por ejemplo, Alvarito, haz de cuenta que tú estás haciendo panes, ¿sí? Sí. Y que a ti te cuesta 1,000 pesos, o sea, la harina, el gas, todo lo que usas para hacer los panes te cuesta 1,000 pesos. Uh-huh. ¿Tú venderías esos panes a 1,000 pesos? Sí. No, porque ¿en dónde queda tu trabajo? Porque tu trabajo también cuenta, ¿sí? Profe, yo el tiempo que tú le dedicas y todo eso. Entonces todo eso cuesta el extra. Pero nos estafaron. Con 500 podemos hacer muchas cosas. Un bombón, dos gomitas. O sea, profe, los que venden compran esos ingredientes y los venden al mismo precio que le valió todo eso. No, lo venden más caro. ¿Qué? Sí, por eso. Estafadores. Con 500 me puedo comprar un bombón y dos gomitas. Yo no lo compré a 1,000 pesos, yo lo compré a 1,000 pesitos. Ese es el negocio, o sea, uno no compra para estar igual, uno lo compra y lo vende a un mayor precio para tener una ganancia. Con esos 500 me podía comprar un bombón y dos gomitas. Un bombón y dos gomitas con esos 500, o sea, no se estafaron. No, es estafa. Álvaro, no, porque... Y esa señora de gomitas las compra a 100 pesos. Álvaro, sería como si no ganaras nada de dinero, porque, por ejemplo, compras algo de 1,000 pesos... Pues no ganas nada. No, es que tengo Dios con internet. Exacto. Los datos del celular. No ve, pero lo que te acabo de decir, ¿es justo? Sí, claro, es que así es como funciona la economía. O sea, así es como funciona. No, o sea, no es justo. Digamos, yo tengo 1,000,000. Mi carro vale 1,000,000. Entonces, alguien me compra el carro, me da 1,000,000, yo cobro con la misma plata, o sea, yo me quedo con lo mismo. El carro ya está usado, voy a mandar a todo el mundo. Mucho menos de 1,000,000. Sí. Voy a mandar a todo el mundo. Me han vendido libros hasta por... Profe, más bien continuemos, pero igual, si tú vendieras tu carro, ya el de segunda. No, estafadores, Matías, ya. Los comerciantes ya no van a ser mis amigos. Pero nadie, o sea... ¿Todos? O sea, nadie va a ser mi amigo. O sea, el profe es un comerciante. Eso no es estafar. Eso no es estafar, esa es la forma de funcionar la economía. Esos 500 me pueden servir para una cosa. No estoy estafando al comerciante porque el comerciante tiene una plata exacta. Profe. Dime. ¿Y si eso fuera injusto? ¿Cómo así si eso fuera injusto? O sea, hacer eso le dan como un castigo a algo. O sea, que no es bueno hacerlo. Es que no es injusto. Es como es. Es injusto. Es. Ven, te explico, profe. No, o sea, ¿qué tal si fuera injusto? Listo, pensemos en que eso es injusto. De todas maneras, okay. Es que es injusto. Es que es injusto, profe. No tenemos que pensar, es que es injusto. No. Vamos a ver. Vamos a demostrarle a todo el colegio lo que nosotros sabemos de que es injusto porque ya lo tienen grabado. Ellos van a entender que los espectadores nos digan. Llamen al 911. Si lo entienden mejor. Llamen al 911 para que ustedes decían. Última hora. Mira, de todas maneras, este es un tema que tenemos que trabajar. Y si me interesa... ¿Estafadores? Me parece muy bien ese tema. Me encanta ese tema, estafadores. Bien. Vamos a hacer los ejemplos con los dos casos, ¿sí? El primer caso va a ser el que está proponiendo Álvaro, ¿sí? Yo soy el presidente, yo mando. Entonces vamos a decir el caso A de Álvaro, ¿sí? El caso A es de una persona...
grupos de esos. ¿Sí? Esta personita que vamos a decir que es un mercader. No comió nada. El estafador, llámalo así, igual, mercadero. Listo. Ponle dos rayitas de igual, estafador. Eso, exacto, así. Eso. El estafador, ¿cómo le está llamando? ¿Marí? No lo conocen porque le puso signo de... Bien. Miren, miren. El mercader. Miren. Digamos, este mercader lo que va a hacer es comprar algo. ¿Qué va a comprar? No sé. Es que Puffy, es obvio que eso no es estafar. ¿Eso es estafar? No es estafar. ¡Es estafar! Vamos a decir que el mercader va a comprar pan, ¿sí? Y este Matthew. Pan le va a costar, no sé, 1,000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Para ponerlo con cifras pequeñas. Digamos, no. Vamos a decir que compra... ¡Un millón! 10 panes, cada uno a 1,000 pesos. Entonces compra 10,000 pesos en total. ¿Vale? O sea, profe, si ya tiene planeado. Pues cuando tú vas a la panadería y pides, tú dices, deme 10,000. Te estás trabando, Mateo. Listo, vamos a decir que, como dice Álvaro, él vende pan. El pan. Mateo, te oyes trabado. Apaga tu micrófono. Mateo siguió sonriendo. Estoy feliz. Entonces, Alvarito, con cuidado. Espérate, yo explico primero y después tú me explicas. Yo lo que creo, espérate. Lo voy a colocar en texto. Mira, profesor. O sea, primero... ¡Espérense! ¡Mateo, apagó tu micrófono! Una panadería. Espérate que... Es que se trabó el audio completo. Sí, profe, se ve sonriendo. Se ve hasta traumante. Bien. Alvarito. No voy a abordarme. Ya. Mira. Lo que falta, por favor, Mateo, apaga tu micrófono. Álvaro, no grites. Se salió ya, tranquilo. Mira. Él no te va a escuchar de todas maneras. Yo tengo 1,000 pesos, ¿ok? Sí. Yo tengo 1,000 pesos y quiero hacer un traje a lápiz, ¿ok? Ok. Vádelo con cámara prendida para que me entiendan que ellos son unos estafadores. Yo tengo la pantalla. Que si podría, los demandaría. Voy a contra la ley. Entonces, quiero hacer un taca lápiz. Listo, lo construyo. Me valió 10,000 pesos. Listo. Yo me quedé de mi plata de 100,000. Me quedé sin 10,000. Sí. Entonces, y eso no... Me puede hacer cualquier cosa quedarme sin 10,000. Entonces, cuando yo termine de hacerlo, yo te lo doy. Sí. Tú me devuelves mi 10,000 y yo me quedo con la plata que tengo, o sea, nada va a cambiar. Me quitan 1,000,000, me devuelven 1,000,000, por favor, van a quedar. Y tu esfuerzo, el esfuerzo que te ganaste haciendo esa plata, pues para eso lo vendes, para que cada vez vayas teniendo más dinero. Si tú necesitas 1,000, lo haces a 20,000 y ahora... Pero ahora, los comerciantes se van a quedar sin platita. Digamos, yo tengo solo 1,000, 1,500. No porque ellos tienen trabajo. ¿Qué pasa si no tienen? ¿Qué pasa si no tienen? Por eso, mira. ¿Qué pasa? ¡Son unos estafadores! Álvaro, cálmate. No compran y se mueren. Le venden a uno algo de... Alvarito, a ver... Vamos acá, ¿sí? Venden pan a 1,000, ¿sí? Cada uno. Eso aparece. Entonces, como venden pan cada uno a 1,000, quiere decir que si venden 10, ¿sí? Ellos recuperan estos 10,000 de acá. A ver, chicos. Ellos recuperan estos 10,000 de acá, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que... Ellos no pueden simplemente comprar pan para vender pan. ¿Por qué? Entre lo que tú vendes el primero y lo que tú vendes el décimo, puede pasar 10 días.
Señor. O sea, literalmente no son estafadores, están, ¿cómo digo? Están haciendo que su negocio sea rentable, porque por ejemplo, si tú vas a hacer, es que miren, miren, y el resto, ¿no? Digamos que yo me quiero comprar una pistola, ¿ok? Me quiero comprar una pistola. ¿Por qué una pistola? Bueno, entonces me quiero comprar un computador, ¿ya? Listo. Y yo, a mí me va a costar trabajo hablar. Y me a un comerciante, al comprador, al que vende, le va a tomar un año construir ese computador. En vez que a mí me va a durar 2 años ahorrando y haciendo muchas cosas para conseguir dinero, y eso no me va a beneficiar. Porque digamos, si yo quiero comprar un computador, no voy a poder comprar dulces solo por ganar ese computador, porque tendría que ahorrar ese dinero. Pero cuando me lo venden, yo tengo 1 millón. Listo, exacto. Y mi familia ya se quedó sin dinero, ya no, o sea, ya no tiene trabajo ahora. Y ahora me llegan y me dicen, ay, es que cambiamos el precio. 1.500.000, ¿qué le parece? Estafa, son estafadores, ¿qué sale esto? Estafadores. Listo. A mí me cuesta el doble trabajo de ellos. Alvarito, tú vas a ser el mercader, ¿listo? Tú vas a vender computadores. Los computadores tienen un costo de 1 millón, ¿sí? Y ahora 500. De 1 millón, no. Listo. Tú tienes, ¿cuánto dinero tienes tú? Digamos que tú tienes 100 millones, ¿sí? Para comprar los 100 computadores, ¿sí? O sea, tú coges y vas a decir, vas a tener 100 computadores, ¿vale? ¿Listo, Alvarito? Tú lo que estás diciendo es que los vas a vender, ¿sí? Y cuando los vendas, te vas a quedar con los mismos 100 millones. ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿cuánto tiempo te vas a demorar vendiendo estos computadores? Los 100. ¿2 días? ¿Tú crees que en 2 días podrías vender 100 computadores? Sí. Por ahí 1 año, 2 años. No, claro que sí. Claro que sí, porque si voy con un millonario, el millonario me lleva, sí, 80 y vender 20, vas. Sí, tú dices que con, sí, un millonario. ¿Conoces al millonario? ¡Bum! 2 años se demora vendiendo esa vaina. Digamos que 15 días. ¿Sí? 15 días. Eso quiere decir que tú, Alvarito, te vas a quedar sin dinero durante 15 días. ¿Cómo comes en esos 15 días? Dime. ¿Cómo comes en estos 15 días? No, porque él trabaja. ¿En qué? Puede hacer que su trabajo es el mercader. O sea, las personas que tienen una tienda, su trabajo es tener la tienda, ¿sí? No es que tengan la tienda y aparte trabajen. No, su trabajo es la tienda, ¿sí? Entonces, pero obviamente, es que no entiendo, ¿cómo es que? ¿Por qué me dices que se va a quedar pobre si le van a dar plata los que van a comprar los computadores? Le van a dar plata, no le dicen, ah, listo, dame ese computador y no le doy plata. Entonces, ¿por qué dices que se va a quedar pobre? 15 días después. Profe, ¿pero por qué se queda sin plata? Porque es que ya compró los computadores, ¿sí? Tiene los 100 computadores. Tenía 100 millones de pesos, compró los 100 computadores. Ah, o sea, profe, los computadores a 100 millones, ¿cierto? ¿Cierto? Los vendió en esos 15 días y se queda sin dinero. No, cuando los vende, se va a quedar sin hambre, de una los compra, hija. O sea, sería una conciencia que antes del desayuno él fuera a comprarlos. Listo, se queda sin plata y dice, ahora quiero comer. No, sería muy bobo, no. Primero coma, después cómprelos y después véndalos. No se demorar ni 2 horas al menos comprando 1 o 2 computadores, que alguien lo compre 1 o 2 computadores en 2 horas o 1. Listo. O sea, profe. Es que, mira, es que tú no estás viendo el panorama completo. Con estos 100 millones tú necesitas comer. Necesitas pagar tu arriendo, tu casa, pagar tu ropa, salir a pasear, lo que sea. Solo, ¿sí?, por 1 hora se va a quedar sin plata. No se va a quedar sin plata por 1 hora. ¿Cuánto le puede costar esto? Digamos que esto le cueste 1 millón por mes, ¿sí? 1 millón por mes, ¿sí? Esto es mensual.
Lo que vale el computador. Lo que vale un computador, exactamente. Si le cuesta 1,000,000 por mes, Dios mío, el primer mes va a comprar, va a pagar esto, 1 más 99 computadores, ¿listo? El segundo mes va a pagar el segundo mes más 98 computadores, porque cuando venda estos 99, van a ser 99 millones, ¿sí? 99 por 10 a la 4. Profe, digamos que ya pasaron 98 meses. Digamos que pasaron 98 meses. Son estafadores y ya, dejémoslo así, son estafadores. Sí. Se quedan con dos computadores, es decir, cuando cumplan los 100 meses, no van a tener computadores para vender. ¿Y después compran más con los 100 millones? No, no, porque es que ya no tienen dinero, ni computadores. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir? Pues esa es la pregunta. ¿Cómo haría Alvarito para sobrevivir? Claro, ¿dónde vas a sacar plata? Esa era la pregunta. Lo que beneficio le da 500. O sea, ¿sí? Mira, le va a comprar un bombón boom y dos gomitas a mi hijo, ya. Listo. Me quedé sin dinero. Ok, ya. Listo. Digamos, no vas a vender el computador a 1,000,000, sino a 1,500,000. ¿Sí? 500, o sea, 500 pesos. Le vas a agregar al computador solamente 500 pesos. Si tú multiplicas 500 por, no, por 100, ¿cuánto te da? Te da 500,000. ¿Sí? Eso quiere decir que estos 500,000 te sirven para pagar este mes de todas tus necesidades. Pero seguro que le va a bajar los precios a otras personitas, ¿no? No. Ahí es donde yo te digo. Tú te importaste por el mercado, pero no por los comerciantes. ¡Pum! Toma eso. Fin del trato. No se me apagó la cámara al instante. Bueno, profe, conclusión, okay. Son estafados. No, no son estafados. Así es como funciona el mercado. Dejémoslo así. Espérense, yo te explico un momento. No son estafadores. Es que así espérense, es como... yo les explico. Espérense. Okay. Que voy a decirles algo. Religiosos para vender a más valor que eso, lo que fue. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Ay, Dios mío, otra vez. ¡Que no son estafadores! Dios bendito, Dios bendito. ¿Puedes subir, profe? ¿A dónde? Es que ya estoy... Estoy en educación religiosa. Tomás y Álvaro, no dañen la pantalla, por favor. No son estafadores. Está mal. No son invitados en la oficina. Son regalos. Ya. Ya voy bajando. Dejemos en que son estafadores, ¿listo? Ya, dejémoslo así, ya, terminamos. Bien, chicos, quedan dos minutos. Final, estafadores, ya. Todos fuimos felices, son estafadores. No son estafadores, todos felices. Que nos roban 500 pesos. Nos están robando 500 pesos. Si tú sabes que no es una estafa, tú serías el estafa. ¿Qué? No. Dejémoslo aquí. Primero, dejémoslo aquí. Ustedes saben que yo estoy en lo correcto. Claro que no. Mira, tú compras algo de 1,000 pesos. Yo sé que yo estoy en lo correcto, tranquilo, no pasa nada. Ya, es una injusticia, profe. Yo estoy en lo correcto, Álvaro, deja hablar a los demás. Yo estoy en lo correcto. Deja hablar a los demás. Profesor. Es que Alan, es como tú compras un lápiz a 1,000 pesos y lo vendes a 1,000 pesos. ¿Qué ganas? Nada. No voy a cambiar de opinión. Lo siento. Matías, ¿sí vas a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo, Gabriel? ¿No? No, profe. Okay. Yo sí. ¿Qué son estafadores? Profe, yo también iba a decir algo. Profe, ya. Dejémosles en conclusión, son estafadores y ya, son 500 sí, pesos. Dejémoslo que son estafadores, sí. Dejémoslo. No son estafadores. Dejémoslo. Los niños que no saben de las conclusiones correctas, nadie sabe. Bueno. Bien, chicos. Toca dejarlos así para que después entonces, se entiendan. Ya son las 2:15. Espero que hayan entendido nuestra rápida clase de economía. ¿Sí se entendió cuál es la diferencia entre los conservadores y los liberales? Sí.
Y también entendí que los comerciantes son unos estafadores. Gracias por dejarme esa enseñanza. Entendí que los comerciantes son estafadores. Después vamos a ver. Ay, Tomás y yo somos los únicos que entienden. Después vamos a ver por qué no son estafadores. A ver si logramos convencer a Álvaro de lo que es lógico para todos. Profe, ¿y hay otros estafadores que estafan a un millón de pesos? No. No son estafadores, Tomás. No son estafadores. Lo dejamos ahí. Punto final. Bien, chicos. Los dejo. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, señor. Profesor. Y también escribí mi cuerno en una hoja entera. Estafadores. Ok. Y no son estafadores. Sí, lo son. Los demás no nos apoyan que son estafadores. ¿Por qué no somos tú y yo, Tommy? Solo somos.